Pues este centro de innovación, como veis en el claim, es Think, Explore, Make. Aquí es donde acompañamos a pensar, a inspirarnos, a explorar las tecnologías y a hacer, porque acompañamos a profesionales y empresas en los procesos de innovación. Vemos cómo ahora la automatización es una base, ¿no? que cubre todo, automatización ya no solo del proceso, sino hasta la parte más creativa, que antes pues era un territorio nuestro y ahora las máquinas nos proponen hasta los copies, las publicidades, las creatividades, además todo esto con una base de inteligencia artificial que vais a ver que es una de las tecnologías que están en la base de todo el itinerario, la inteligencia artificial que permite una escucha automatizada y lo que nos va a permitir es ir adaptando ese mensaje en tiempo real. Os habéis registrado, ya tenemos vuestros datos. Datos de gustos y aficiones, pero hasta datos biométricos, datos únicos vuestros, ¿no? Que es lo que nos puede llevar a esa personalización, a esa individualización de la experiencia. Nuestra primera parada del viaje es el nacimiento de una marca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues todos de vosotros vais a, con vuestros códigos QR, vais a ser generadores de marca. Que la marca acompañe en el on the go del ciudadano, de ese usuario, ¿no? Cómo en su día a día, como comentaba, le va impactando continuamente, continuamente. Y aquí ya comienza nuestro día por la ciudad. Mirad qué bonitas quedan en las pantallas gigantes de Times Square, quedan vuestras marcas. Millones, cientos de miles de personas y de transeúntes que pasan cada día por esa plaza está siendo impactada ya por vuestras marcas que veis allí en los escaparates. Vosotros los que sois ciudadanos, que tenéis el código QR, podéis comprar y adquirir. Como la idea es que esté gamificado, pues al final pues ganará una claro. de las marcas, así que la que más compra reciba, pues será ganador. Pues toda la ciudad puede ser un escaparate, un lugar donde mostrar la publicidad, donde las marcas mostrarse y contar lo que quieran contar. Gracias a tecnologías como en este caso realidad aumentada. Pues yo he pasado por la ciudad, puedo haber comprado o puedo no haber comprado. Pero de una forma inconsciente o no tan consciente, a mí me ha estado llegando la marca esta, Bilchin y Ronstrip, ¿no? Tenemos las dos marcas, elige una de ellas. Vale, presionamos aquí y directamente la marca lanza una publicidad acorde a mis gustos, a mis preferencias, a mis aficiones, de nuevo la inteligencia artificial que está por debajo de todo este recorrido tecnológico. El dashboard final, en donde en vez de una imagen de datos de todo lo que de todas las interacciones que han hecho los usuarios con la marca, nos lo va a contar un personaje que en este caso es nuestro propio gemelo digital. Hola, con el cual Linde, estamos mencionando. Son tu gemela digital. Mira, lo tienes. Voy a enseñar. Ahí te tengo.